Brilliant. Fue un éxito. ¿Eh? Cauterizó la hijita. Baja, tienes que reposar de verdad. No lo comprendo. Por desgracia, yo no sé hacer milagros. Si no, me hubiese ocupado yo. No hagas milagros, pero hagas tiempo. Eso es importante. Eso sí que puedo hacerlo. Sí, yo me echaría un agua o algo, aunque sea. No, ya, lo sé. No sé qué quiere decir, doliendo a un... Ay, no sé, ¿una cola? No, ¿un barrio negro? No, no, no. No, es incómodo, más de lo que piensas, ¿eh? Anda, sobre todo cuando seca. No me lo recuerdas. ¿Para huele esa mujer? Cada vez más se parece a mi hermana. ¿Eh? Un día te conté. Roselyn, descansa de verdad, por el amor de Dios. Abras la barba y cae lluvia. Ahí está, ya sabes, restrega bien. Por cierto, Víctor. ¿Eh? Anótate ahí en el cuaderno. Ajá. Mover bruscamente a una persona cuando está herida, como si fuera un muñeco, que le duele. ¡Tarán! Bueno. Pero... ¿Fue ella? ¿Quién? ¿Mm? Se refiere a ella, ¿cierto? Sí. Me movió así para el lado como tal cual, así bien. Es que necesito una cosa. Uh-huh. Literalmente, casi sin exagerar, ¿eh? Comprendo. Ya nos encargaremos de este cuaderno. Va. A dormir. No, ya lo sé, pero... Acabo de ver a los niños y tengo que ir a hablar con ellos. Oh, Dios. Es siempre igual.
Hay cosas que nunca cambian. reclutamiento, alguna denuncia, una queja o una mega tontería. O todo al mismo tiempo. ¿Lo O mato? todo al mismo tiempo. No, Sí. ahora no. Sinceramente, creo que de por hoy he tenido bastante muerte. Al menos yo no me ensucio las manos. Hay que decir que tiene ritmo para caminar hacia atrás. Sí, no puedo hacer un cangrejo. Bueno, al menos está festejando. ¿Pero es un cangrejo de río o un cangrejo de...? ¿Usted qué dice? ¿Cangrejo de río o cangrejo de mar? Río. Lo que sí que tengo que decir es... creo que yo tampoco quiero estar en Valentine. No, yo tampoco. Lo dicho. ¿Saben que aún me queda un cartucho? Me imaginaba con té. Conté las balas. Siempre hay que guardar uno en la recámara, por si acaso. Descansé en el hotel de aquí. Va. Una vez me merezco de verdad el descanso. Antes mina, picar, patrullar y luego eso me he dejado agotado. Totalmente. Lo siento por la persona de Blackwater, espero que la atienda alguien. ¡Ah! Ah, me acuerdo por qué. Pues al final se conoce que no erra ninguna. No, registro de armas. Lo menos que me esperaba hoy en día. Bueno, tendré que ir a Blackwater. No se preocupe. Pues nada, voy para allá. Tenga buen servicio y después de eso descanse. Le vendrá bien. Mira que va a Pues sonar raro que le diga esto, pero... Adiós, papá. Te quiero. bueno, adiós, Rosil. Nos vemos también. Y sí, también te quiero, tranquilo. Que yo me saca la goma. Vámonos. Que no siga disfrutando. Privado. Al estadio Cangrejo. Bonito, bonito estarlo, ciertamente. Ahora que has secuestrado, te has salvado. Oh, no, no me disparre, por favor. Manos atrás, esto son arriba. Oh. Casi, casi lo tiene. Se dice más bien así. Las manos arriba.
Perro arriba, no al suelo, perro, ¿cierto? ¿Ves? Así sí. Es importante la pose. Se apunta mejor. Me sienta bien. Tenía que dar vueltas. De manera más rápida. ¿Sabes? Me alegra que esté bien. Palmito, Garipe, la cuadra. La cuadra de fuera, a ver si la va a pasar fuera. Se viene gente. Esta es la temperatura. Sinceramente, me alegra que esto haya terminado. O al menos que lo parezca. Yo... Ciertamente se podría decir que temí. Creo. Sinceramente, no sé qué. No sé qué podría haber hecho así. Ya sabe. Seguir adelante, señor. Siempre hago lo mismo. La diferencia es que nunca había sido afín a un compañero. Ciertamente se podría decir que nunca tuve compañero. Y sinceramente creo que es
lo mejor que me ha pasado. Además, yo lo primero que le dije es: usted me salvó, déjese de salvar ahora a usted. Me alegra que se dejase ayudar. A veces un poco más forzado, eso sí. Ahora, en serio. Solo